Buongiorno. Oggi farò colazione con mate e toast di formaggio. En esta facultad de odontología, a las 10 de la mañana, todo eran nervios, ajetreo los primeros exámenes, lengua, literatura, filosofía e historia. Y ahora se están preparando para el frutta seca. Primer día de selectividad. Ecco la noche. A las 4 de la tarde, en unos minutos, examen de lengua extranjera. La bella noche. Son estudiantes de segundo de bachillerato y van camino de la Universidad Complutense, donde hoy, como en las otras 5 universidades públicas madrileñas, se examinan de selectividad casi 30.000 alumnos. Antes del examen, hoy también, en Guadalajara y Asturias, nervios. Muy nervioso. Es bastante nerviosita, la verdad. Y esta mañana comenzaba el examen. Pegatinas, DNI, si queréis agua, ¿vale? En la fase obligatoria tocaba comentario de texto y han tenido que elegir entre Fernando Savater y Marcos Aguinis y en literatura del siglo XVIII o la literatura hispanoamericana. Genial. Una vez que haces el examen ya te pasan los nervios y bien. Jóvenes que se juegan la elección de sus estudios universitarios, por eso muchos irán a la fase específica para subir. Me presento a dos asignaturas que he estado cursando este año y creo para subir la media porque la nota de corte que quiero es alta. Que me va mal flojito, pues con la otra subir. Este puede ser uno de los cursos con selectividad, ya que el Ministerio de Educación en su reforma educativa propone que sea sustituida por una evaluación externa al término del bachillerato. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce al personal laboral de la comunidad su derecho a cobrar parte de la paga extra de Madrid. Pero bueno, es una prueba de que aquí en España tenemos gente muy buena, muy capacitada y que pueden realizar trabajo de primera línea. Pedro Espinosa recibía trabajando la noticia del premio al emprendedor Bruscolini, helados de yogur que apuesta por la calidad. Un proyecto de con solo 24 años. Hay días que te vienes un poco más abajo, días que va mejor. Tutti con omega. Que nos hayan dado este premio pues supone pues un revulsivo y un empujón para intentar seguir creciendo y haciéndolo bien, ¿no? Otros galardonados son Jesús San Miguel en investigación médica, Javier Vives en economía, Manel Esteller en investigación básica y Xavier Querol en medio ambiente. 20 premios Nobel son los que han decidido estos galardones dotados con 100.000 euros cada uno. Este año ha estado presente el príncipe Don Felipe, que se ha reunido con los empresarios valencianos y con los miembros de la Federación de los Premios de Jaime. Se han entregado las medallas de oro al mérito en el trabajo, lo ha hecho la ministra de Empleo junto a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. En total son 14 los premiados por su esfuerzo y su trayectoria profesional. Entre ellos el actor Arturo Fernández, el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, el fundador de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, las vendedoras de ostras, La Pedra, o la cooperativa andaluza Santa María de Lara. Radio Televisión Española y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción han renovado el acuerdo de colaboración por el que Radio Televisión Española difunde de manera gratuita las campañas de sensibilización de drogas que lleva a cabo la FAD desde mi... Questo tostato con formaggio piglia qua. A alguien que no pueda permitírselo. En eso consiste la iniciativa de los cafés pendientes. Es un gesto solidario que nació en Italia hace más de 400 años y que ahora llega a España y a otros países gracias a un joven catalán. ¿Me pones un café, por favor, y un café pendiente? En Madrid, Barcelona, Coruña, Albacete, en más de 100 locales de toda España sirven cafés pendientes. Cafés que paga el consumidor voluntariamente para que lo beba quien no puede permitírselo, como Samuel. Ayuda mucho a gente como yo. Porque yo no tengo dinero para tomando café todos los días. A la gente que, bueno, que le da vergüenza pedir, en este caso, pues me parece bien que venga y tenga la posibilidad de tomarse un café. La aportación es tan directa, rápida y cotidiana que en la mayoría de las cafeterías con esta iniciativa hay exceso de cafés pagados. Mira, tenemos aquí la pizarra donde llevamos un poco así a diario los que vamos poniendo, nos van pagando, pero como es en exceso los cafés que hay, llevamos un poco aquí los que nos siguen quedando. O sea, tenemos ahora mismo 106 más unos 70 que tenemos arriba. La iniciativa del café pendiente no es de ahora, tiene más de 300 años de historia. Nació en el siglo XVII en un barrio obrero de Nápoles. Allí cuando la gente estaba muy contenta, la forma de celebrarlo
hacerlo era pagándose su café y dejando monedas en la barra para que el que viniera detrás se lo tomara gratis. En Italia, la gente retomó este gesto solidario en 2008 y España ha llegado gracias a este joven catalán. Lo vi por internet navegando y pensé, mira, en Nápoles hay mucha cultura de bares, igual que en España. Creé la página web que tiene dos ramas, la de usuarios y luego los locales. La web nació en marzo, pero dos meses han bastado para que a través de las redes sociales la idea haya llegado a Estados Unidos, Argentina, Polonia o Japón. El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Pérez, se ha mostrado hoy dispuesto a replantearse la subida del IVA cultural al 21% que entró en vigor en septiembre, una revisión que tendría que ser compatible, ha dicho, con los objetivos de consolidación fiscal. Tanto el ministro de Hacienda como yo mismo, por supuesto, estamos totalmente abiertos a ver, a revisar esa decisión, pero tampoco hay que perder de vista, y creo que esto hay que traerlo también a la consideración, que en las recomendaciones específicas de país que nos acaba de hacer la Comisión Europea, una de las observaciones que nos hace es que se siguen manteniendo excesivos tipos reducidos de IVA. El IVA cultural también estuvo presente en la gala de los premios de la Unión de Actores, que reconocen los mejores trabajos en cine, teatro y televisión y que otorgan los propios actores, un colectivo con un 90% de paro, según se dijo en la gala, y perjudicado por ese impuesto. Anoche se dedicaron, su objetivo fue premiar el trabajo bien hecho. Una gala muy concurrida y muy reivindicativa, en la que los actores hicieron una encendida defensa de su profesión. Por ejemplo, Julieta Serrano, premio de honor a toda una vida por sus 56 años dedicados a la interpretación, confía en la unión para salir de la crisis. Y que como somos todos un gran equipo, pues vamos a seguir resistiendo. Maribel Verdú es para los actores la mejor actriz por su papel de madrastra en Blancanieves. Antonio de la Torre, mejor actor por su papel de policía en Grupo 7, dedicó el premio a los funcionarios del Estado. La Guardia Pretoriana del Estado del Bienestar, ese que ha costado tanto esfuerzo y vidas a generaciones de españoles y que están queriendo desmantelar. Julián Villarán y Alfonso Sánchez, de Grupo 7, también tuvieron premios como secundario y reparto. Candela Peña fue mejor secundaria por Una pistola en cada mano y Amparo Baró, de reparto, por Mactú. ¡Sé quién soy! En Teatro Blanca Portillo, mejor actriz por La vida de sueño, y Carlos Hipólito, mejor actor por su papel en Feliz. Por esta obra, Asunción Balaguer ganó el premio de reparto y dio una lección de resistencia. Sigo con vosotros trabajando. Mientras pueda, seguiré trabajando. Los mejores actores en televisión, Adriana Ozores y Roberto Enrique por Gran Hotel e Hispania. Pedro Casablanc ganó el premio secundario por Isabel. Seguramente muchos se acuerdan de Copito de Nieve, el único gorila albino conocido hasta el momento. Ahora, 10 años después de su muerte, han desvelado su genoma completo y han descubierto que el parentesco de sus padres provocó su albinismo. Los investigadores explican que para ser albino, los dos progenitores tienen que ser portadores de la mutación de un gen, algo que ocurría en el caso de Copito porque sus padres eran familiares, probablemente tío y sobrina. Fue precisamente el déficit de pigmentación lo que fomentó la aparición de un cáncer de piel en el animal que le causó la muerte en 2003. La investigación puede tener también un impacto importante en el estudio de la conservación de especies en riesgo de extinción. Siempre bajo el principio de luchar hasta el final. Y así vamos a continuar hasta conseguir la décima y muchos títulos más. Y vamos a contar para ello con un cuerpo técnico a la altura de lo que dictan nuestros desafíos y nuestra exigencia. Hola, Sergio. Hola, Ana. Son las declaraciones que ha hecho Florentino Pérez en la toma de posesión como nuevo presidente, renueva su cargo. Eso es hace pues un par de horas aproximadamente, al mediodía. Enseguida vamos a hablar del Real Madrid, de la retirada de Henkes. También hablaremos de Neymar, pero lo más actual es la selección española de fútbol, y es que Vicente del Bosque y sus jugadores van a salir en solo unos minutos con destino a Estados Unidos. Estamos ante la selección más valiosa del mundo, como vamos a ver enseguida en un reportaje, por los cientos de millones de euros que se han movido en fichajes. Y ese valor va a aumentar porque varios de los internacionales, como Villa, Valdés, Pepe Reina o quizás Fernando Torres, pueden cambiar de equipo, son piezas cotizadas. El último ejemplo, Jesús Navas. Sí, ya lo he decidido, ya yo vine a comienzo hace 3 o 4 meses y la verdad que en este momento lo apostaron por mí y lo tuve bien decidido porque la verdad que era un paso adelante y yo quería darlo.
Navas se marcha feliz al Manchester City. Quería crecer y lo va a hacer en la Premier. Quería conseguir el título, creo que City es un equipo que puede optar a ello y seguro que vamos a hacer un equipo desde el principio muy bueno. El traspaso se hizo oficial anoche. El Sevilla va a recibir 21 millones de euros más 5 en variables. Navas firmaba, arropado por su familia, por las 5 próximas temporadas y 2 millones y medio de ficha. Solo quedaba acordar la forma de pago con una gran parte del dinero al contado como quería venir. Una cantidad muy superior de aquella.